Dos be bakashale da ber ruach kodes lo da be melidatam. Vishen ado Yahshua HaMashiach Todaraba. Omen be omen. Shebe bakashahim. Su servidor, quien le habla, doctor Javier Palacio Celorio, Roe, pastor de la Kehilá Congregación Janabe Shalom, gozo y paz en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos de parte de todos a visitar la página de internet www.gozoypaz.mx. Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo pronto, nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de nuestro Elohim. Y sí, así pronto, porque el tiempo se está acortando. Vamos a continuar, amados Sahim Ahayot, con el estudio de Vayikra, que quiere decir Levítico, mal traducido como Levítico, porque en sí hay recomendaciones no solamente para los levitas, sino para todo el pueblo. Y vamos, por favor, a abrir nuestra Tanaj, amados, en Levítico 19. Vamos para allá. En Levítico 18, perdón. Aleluya. Dice en el verso 20, no, además no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Está en Levítico 18, verso 20. ¿Amén? Ahora, Shaul explica en el Bihadashá, inspirado por el Ruach HaKodesh, que alguien que comete pecado con su cuerpo se contamina y se hace uno con la prostituta. Entonces, entendiendo los principios de la bendita Torah, además no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella, porque hemos ministrado en Liberación 1 y 2 en los audios de la página gozoypaz.mx que las almas se vuelven uno y se pasan los demonios de un lado hacia el otro. Por eso hay tanta enfermedad que a veces no se explica. Hay cantidad de libros de medicina, amados Sahim, amadas Ahayot, muy gruesos. Ahora es por disco, pero vamos, en lo personal me gusta seguir teniendo mis librotes grandotes. Y muchas enfermedades, dice esto y esto y esto, causa se desconoce. O sea, no se conocen las causas de las enfermedades. Pero nosotros que estudiamos la Tanakh, sí conocemos las causas de las enfermedades. La gran mayoría de enfermedades que no tienen explicación, su causa está en los demonios, en las maldiciones que Yahweh dio en Deuteronomio 28. Entonces, amados, es muy importante esto. Cuando alguien entiende que si se contamina, o perdón, si tiene relación con una mujer que no sea la suya, se va a contaminar. Pero si alguien lo entendiera, el problema es lo que te platiqué ayer, que el 95% de la población ha tenido este tipo de pecados, o se han acostado con la madre inclusive, o con el padre, o con los hermanos, entre hermanos, primos, sobrinos, tíos, nietos, etcétera, etcétera, como ya lo veíamos ayer en Levítico, en los primeros pasukim, los primeros versículos de Levítico 18. A ver, vamos a leer el 21, omein. Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloch, no contamines así el nombre de tu Elohim, yo Yahweh. Aleluya, siempre termina yo Yahweh, diciendo que Él es nuestro Elohim y por lo tanto hay que obedecerle. Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloch. ¿Hasta dónde había llegado la contaminación de Israel que hacían estas abominaciones? Después, no contamines así el nombre de tu Elohim, yo Yahweh. El 22 y el 23, el 22 nada más, amén. No te echarás con varón como con mujer, es abominación. Los cananitas, anoten esto, hermanos, los cananitas que fueron expulsados no volvieron jamás a habitar Eres Israel. Jamás volvieron otra vez. Recuerda que ahí habitaban los cananitas. Después veremos cuando el rey David llega a Jerusalén. Eso lo vamos a ver después. Pero en este caso, los cananitas que fueron expulsados no volvieron jamás a habitar Eres Israel. ¿De qué se trata Levítico 18? Los abominables pecados de los cananitas. ¿De qué se trata Levítico 18? De los abominables pecados de los cananitas. El Eterno Yahweh está previniendo a su pueblo de Israel, a nuestro pueblo, que no hagan las abominaciones de los cananitas. Ahora, dice el verso 22, no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Subrayen abominación, eso es abominación ante Yahweh. El homosexualismo ya
Fíjense que cuando se grabaron, aquí di los dos, creo que son dos audios de homosexualismo, ese día se soltaron también unos aires muy fuertes, si ustedes recuerdan, porque una de las potestades, Yahshua HaMashiach le reprenda, más fuertes que hay entre los demonios, es la homosexualidad. Ahora, gran parte de los varones en, en el mundo y a través del transcurso de la historia de la humanidad han tenido relaciones con varones. Eso es abominación. Bueno, tú ya hiciste teshuva, ya hiciste arrepentimiento, te apartaste de ese asqueroso pecado, el Eterno ya te perdonó. El problema aquí radica en que cuando no se apaga la concupiscencia, y está un audio que le titulé concupiscencia, cuando no se apaga la concupiscencia, los demonios siguen ahí, en cualquier momento otra vez la persona vuelve con la homosexualidad. Igual es en las lesbianas. Entonces, si tú hiciste ese pecado, cometiste el pecado de la homosexualidad, de varón con varón o de mujer con mujer, entonces tienes que hacer un verdadero arrepentimiento. Tú que eres nuevo, hacer un verdadero arrepentimiento y apartarse totalmente de ese pecado. Ahora, bendito es Yahshua HaMashiach, que varias personas se están comunicando, no siento que nada más conmigo, con otros ajín a nivel mundial, pero vamos, de los que se comunican conmigo, qué bueno que están siendo libres, pero solamente siguiendo la obediencia. Lo que marca el Eterno no es nada más arrepentirse, sino apartarse, mantenerse. Recordemos lo que dice Yahshua HaMashiach: el que persevere, este será salvo. O sea, ¿qué perseverar? No es un cristianismo barato de la evangélica romana que dice salvo siempre salvo. Eso no es cierto, no es así. Lee el 23, amado. Amén. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con él. Ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión. De estos casos he visto miles. Así como lo oyes, como médico, como roe, es una abominación total lo que está sucediendo en la tierra. Hay cantidad de casos, millones de casos todos los días donde la gente hace esto. Se amancilla con animales. De ahí vienen muchas enfermedades, entre ellas, lo que yo más me he percatado es la leucemia, el cáncer. Ahora tú dirás, pero un niño, ¿qué culpa tiene si no tuvo relación, no ha tenido relación o un amancillamiento con un animal? Pero su padre o su madre sí, o sus abuelos. Recordemos que las maldiciones van hasta la cuarta generación. El problema es que la gente no se arrepiente, no busca a Yahshua HaMashiach y guarda su bendita Torah, no busca la santidad, siguen revolcándose en el pecado. Entonces la leucemia es una de las enfermedades que más... Hay muchas enfermedades en la sangre, anemias de varios tipos, una hemolítica, por ejemplo, donde se destruyen los glóbulos rojos de una manera inexplicable, o una talasemia. No es clase de medicina, pero hay cantidad de enfermedades en la sangre donde hay ese tipo de problemas, pero debido a contaminación con los demonios, es decir, por ese tipo de relaciones. Entonces, amados, vale la pena recapitular, y los que han nacido para Yahshua HaMashiach en estos últimos meses o días, hagan rompimiento de maldiciones hasta la cuarta generación, y rápido, porque el diablo no pierde tiempo, pero tú sí, pensando mil banalidades. Entonces, tú que eres nuevo, te hablo así porque te amo y quiero que nos saludemos en los Shamaín. Rompe hasta la cuarta generación rápido esa abominación. Tal vez tú no lo has hecho, y si lo hiciste, también lógico, te tienes que arrepentir y apartar de ese asqueroso pecado. Porque esa abominación, todo eso es perversión. Anoten esto: es depravación, y así lo marca la Torah, en cuanto la homosexualidad y el amancillamiento con animales. Ahora, anoten esto que les voy a decir, me dicen un amén cuando pueda continuar. Aleluya. Anoten esto con letra más grande, amados, por favor. No son enfermedades mentales. Son posesiones demoníacas. No son enfermedades mentales, son posesiones demoníacas. Ahora, eres Israel, la tierra de Israel, pónganlo así, amados, la tierra de Israel,
va a vomitar a todos los gays que se encuentran en Tel Aviv y en otras zonas de Israel. Porque ahorita ellos están confiando. Nosotros amamos la casa de Judá y oramos por ellas, por ellos, y por ellas y por las Yehudit. Pero no vamos nosotros. Hay tanta perversión ya también en Israel y en todo el mundo. Pero Tel Aviv ya rebasó todas las expectativas de capital gay. Entonces la capital número uno gay en el mundo. ¿Estás escuchando? ¿Están escuchando? Es una cosa gravísima. El Eterno expulsó a los cananitas, les dijo esto, les dijo, mira lo que está haciendo ahora. No nada más Israel, sino el mundo entero. Y no digo todos los judíos, yo no dije que todos los judíos, yo dije que un grupo de judíos, pero es bastante grande. Ahora, cuando fui a Israel, tuve la oportunidad de percatarme de eso. Y yo decía, ¿en dónde estoy? Claro que después conocí gente, sí, que guarda la santidad y guarda la Torá. Algunos no creen en Yahshua, como el Mashiach, otros sí. Pero en fin, la cuestión está en que hay mucho gay. Entonces, Eres Israel va a vomitar a toda esa gente. Recuerda que va a venir un terremoto muy tremendo para Jerusalén. La ciudad va a ser partida en tres, porque los gay también ya están llegando a Jerusalén. Y por eso en Apocalipsis dice, Jerusalén, la ciudad llamada Sodoma y Gomorra. ¿Por qué es llamada Sodoma y Gomorra? Cuando profetizó eso, Johanan no había eso, pero ahora sí. Y se va a aumentar en un par de meses toda la migración de gay de Tel Aviv hacia Jerusalén. Y se va a cumplir la profecía. Ahora, ellos están confiando más en su ejército que en Elohim. Porque ellos dicen, bueno, para nosotros el ejército nos va a defender. Los va a defender el ejército. Si Yahweh no está con el ejército de nada, valdrá el ejército de Israel. El problema es que la gente se está prostituyendo más cada día. Bendito es Yahshua HaMashiach. Sigue por favor leyendo. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros. Entonces el Eterno echó las naciones delante de ellos, porque hacían esas abominaciones. Ahora ya las estás haciendo también el pueblo de Israel, no todos. Sigue. Y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Así es. Es lo que te digo, Eres Israel va a vomitar a todos los gays de Tel Aviv. Porque lo está diciendo el Eterno. Y la tierra fue contaminada y yo visité su maldad sobre ella. ¿Qué no los visitará ahora? Y la tierra vomitó a sus moradores. Sigue el 26. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. Porque cualquiera que hiciere alguna de todas estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo. Guardad pues mis ordenanzas, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas, yo Yahweh vuestro Elohim. Otra vez vuelvo a repetir, Yahweh, yo Yahweh vuestro Elohim, yo soy tu Elohim. Nos está diciendo entonces a través de la Torá, yo soy tu padre, obedece antes de una paliza, te hablo por amor, etcétera, 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 etcétera. Entonces eso es lo que estamos viendo que ya hay en Israel. En las naciones de por sí están contaminadas. El Eterno, vamos a pasar, si el Eterno lo permite, después unos videos sobre la fundación del Estado de Israel. Vas a ver cuánto sufrimiento, cuántas cosas, pero independientemente de eso, llegan, empiezan a prosperar, etcétera. El Eterno está con ellos, los bendice, pero el pueblo es muy, muy mal agradecido, igual que aquí en la Kehilá y en las Kehilot allá, es igual, la historia se repite otra vez. Y la gente, en lugar de guardar la santidad, se vuelve homosexual, porque no nacen homosexuales, se hacen. Está en la página los dos audios de homosexualidad. Para el que tiene ese problema, vamos, ese pecado más bien, renuncia a esa maldición, renuncia a esos demonios y te vuelvas un kadosh, porque el Eterno va a vomitar a todas esas personas. Bendito es el Abacados. Es algo increíble todo lo que está pasando ya. Ahora, no hay un conteo exacto
altísimo del tiempo, pero eso también es una señal clara de que el Eterno viene ya pronto. ¿Sí se entiende? Entonces, si te vas a pelear, si estamos mal 1, 2, 3 o 10 años, ve lo que está pasando, ya no estamos ciegos, se están pasando muchas cosas. Y el Eterno Yahshua HaMashiach viene pronto. ¡Aleluya! Vamos a seguir el 19. ¡Omén! Habló Yahweh a Moshe diciendo, habla a toda la quejilá de los hijos de Israel y diles, Kadoshim seréis, porque Kadosh soy yo, Yahweh, vuestro Elohim. Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis, yo Yahweh, vuestro Elohim. Hasta ahí nada más. Anoten esto, entonces ponle capítulo 19. Guarden la Kedusha, guarden la santidad, no es tanto guardar la santidad, sino excelencia en la santidad, una santidad extrema. Anótalo así tal cual. Aleluya. Una santidad extrema, no está hablando de una santidad mediocre, porque eso no existe. Existe la santidad en excelencia. Ahora, ¿cómo se va a notar que una persona es Kadosh? Algún día voy a hablar sobre la moral, sobre la ética, etcétera. Pero se ve que una persona es santa, anótenlo. Se reconoce que una persona es Kadosh por su excelencia moral y espiritual. Moral y espiritual. Y no es lo mismo moral y espiritual. Ahorita lo explico. La moralidad incluye muchas cosas. Ser pulcro, bien hablado, no hablar con leperadas. Ser limpio, bañarse, ponerse talco en los zapatos. Eso también entra dentro de la moral. La ética es otra cosa. Es una persona kadosh, se guarda en su limpieza. Yahshua HaMashiach nos recomienda que cuando estemos en ayuno, nos lavemos. ¡Aleluya! O sea, a él le gusta eso, bendito es su nombre. Por eso lo vimos en Shemot 19, cuando el Eterno se iba a aparecer al pueblo, le dijo que se bañaran, que lavaran sus ropas. ¿Es así? Eso es lo moral. Se ve la pulcritud de una persona. Cuando fue Pesach, antes de que fuera Pesach, yo les dije, vengan bien vestidos, amados, todos bien bañaditos, bien bañaditas, oliendo rico, porque venimos a una fiesta de las tres principales. Algunos vinieron, una persona vino con una sudadera y su talid ahí todo arrugado, ahorita ya está fuera de la congregación. Y yo no lo corrí por eso, sino por chismoso y difamador. ¿Te das cuenta? Mira, lo espiritual se representa la santidad se representa en lo moral. Ahora, lo espiritual es esto. ¿Qué tan alto está la persona en la espiritualidad? ¿Cuántas veces ora en el día? ¿Cuántos ayunos hace en la semana? Si realmente irradia su espíritu shalom o está lleno de demonios su alma. Entonces, lo moral tiene que ver mucho. Mira, aquí ha habido en Tehuacán muchas personas morales, pero no espirituales. Han tenido una sola mujer, al menos eso se cree. Pero la cuestión es esta, que la moral es como lo exterior, digamos. Pero lo espiritual va más allá todavía. Puede que no estén de acuerdo mucho conmigo, algunos pues, pero lo moral es más bien lo exterior, la pulcritud, la puntualidad, qué moral es, qué recto es, pero puede tener un alma podrida, ¿eh? Y lo espiritual es lo que cuenta también, cuentan las dos cosas. Entonces la santidad con excelencia es la moral y la espiritual. Por lo tanto, anótenlo esto, es apartarse del mundo, eso es la santidad. Apartarse del mundo, eso es la santidad, amados. Aleluya, amén. Ahora, el Eterno está diciendo aquí, habló Yahweh a Moshe diciendo, habla toda la quehilá de los hijos de Israel y diles, Kadoshim seréis, porque Kadosh soy yo, Yahweh vuestro Elohim. Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis, yo Yahweh vuestro Elohim. Pongan atención, otra señal de que Yahshua viene pronto. Antes había respeto por el papá y la mamá, ahora no. Ahora los padres alcahuetean los pecados de los hijos, no les jalan las orejas a tiempo y vemos catástrofes.
Vuelvo a repetir, se ve que el hijo ya se está descarrilando. Si hubiera santidad en una persona, entonces le jalaría las orejas. No, hijo, no hagas eso. Sea mayor de edad, sea mediano, sea un niño. Pero el papá permite que se descarrilla. Al rato el hijo agarra patadas al padre o hasta le da un balazo. Y aquí el Eterno está diciendo que se tema a su madre y a su padre. Y nos recalca, en mis días de reposo guardaréis como el Shabbat, yo Yahweh, vuestro Elohim, bendito es Él. Ahora, respetar, anótenlo, y honrar al padre y a la madre no importa si el padre o la madre son pecadores o que ni siquiera sean importantes, pues, que no sean importantes, que sea gente que, aunque no tenga una carrera universitaria, vamos a suponer que no tiene una carrera universitaria, hay que honrarlo. No vas a honrar a tu papá por ser médico, ¿verdad?, o por ser abogado. Se le honra porque lo manda el Eterno y así se debe de hacer. Pero cuando se trata de seguir a Yahshua y los papás se vuelven un obstáculo, entonces hacemos lo que dice Yahshua, HaMashiach, en Lucas 14. El que no aborrece a su padre, madre, hermanos, hijos, hijas, esposa. Entonces, si están siendo un obstáculo para que la gente se convierta a Yahshua HaMashiach y guarde bien la Torah, ahí sí se cumple lo se debe de cumplir o debemos de cumplir lo que dice el Eterno. Amén. Aleluya. Anota en tus apuntes, amado, guardar los días sagrados. Lo vamos a poner así. Por eso se dijo que los que tienen ministerio, bueno, todos, pues, tenemos que guardar los Shabbatón cuando es fiesta. Dice, guardar los días sagrados no nada más es guardar el Shabbat, no nada más guardar Pesach, Shavuot, Sukkot, sino los Shabbatón que hay en Hamatzah y los Shabbatón que hay en Sukkot. Ya lo hemos ministrado, ¿de acuerdo? Amén. Ahora, los tres versículos. Estos tres versículos terminan, anótenlo, yo Yahweh vuestro Elohim. Yo Yahweh vuestro Elohim. Si tú ves el verso 2, porque Kadosh soy yo, Yahweh vuestro Elohim. Si ves el verso 3, yo Yahweh vuestro Elohim. Si ves el verso 4, yo Yahweh vuestro Elohim. Y el número 3, si no es numerología cabalística, tiene una importancia muy, muy especial. Si está diciendo tres veces, yo soy vuestro Elohim, yo soy vuestro Elohim, yo soy vuestro Elohim, no es nada más, es una recalcación, vamos, o recalcar que Él es nuestro Elohim, que lo está haciendo, claro, pero es pensar en la madrugada del tercer día. Y ya viene eso. Aleluya. Yahshua vendrá y entraremos al milenio con Él. Amén. Ahora, sigue con el 4 y el 5, el 4 y el 5, por favor. No os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición, yo Yahweh vuestro Elohim. Y cuando ofreciereis sacrificio de ofrenda de Shalom a Yahweh, ofrecedlo de tal manera que seas aceptos. ¿Sigue? Será comido el día que lo ofreciereis, y el día siguiente, y lo que quedare para el tercer día, será quemado en el fuego. Y si se comiere el día tercero, será abominación, no será acepto. Y el que lo comiere llevará su delito, por cuanto profanó lo Kadosh de Yahweh, y la tal persona será cortada de su pueblo. Cuando siegues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás, yo Yahweh vuestro Elohim. Hasta ahí nada más. Entonces vamos a anotar algunas ideas, amados aquí. Anoten esto: Elohim juzga a cada quien de acuerdo a su nivel. Anótenlo, por favor, tal cual les estoy dictando, porque les voy a explicar algo importante. Todo es importante. Elohim juzga a cada quien de acuerdo a su nivel. De acuerdo a su nivel espiritual, de acuerdo a su nivel de ministerio, de lo que le haya dado el Eterno. Elohim juzga a cada quien de acuerdo a su nivel. Bueno, ya lo había yo ministrado anteriormente. Un congregante va a responder como congregante. Un encargado de ministerio va
a tener que responder como encargado de ministerio. Un anciano tendrá que enfrentar el juicio como le corresponde. Un roe o encargado de una obra va a tener que enfrentar al Eterno. Entonces, imagínense el problema grave que hay ahorita con la apostasía. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso, que Elohim va a juzgar a cada quien de acuerdo a su nivel, al nivel que le dio. Por eso en Santiago, en Jacob 3:1 dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros. ¿No sabéis que recibiréis doble condenación? Tremendo, está tremendo eso. Entonces, tengamos cuidado, tengamos o no tengamos ministerio, tengamos cuidado de lo que hacemos. ¿De acuerdo? Aleluya. Ahora, anoten esto, vamos a hablar sobre los sacrificios. El sacrificio debe ser voluntario, no forzado, no forzado. El sacrificio debe ser voluntario, no forzado. Igual es ahora. Ustedes me dicen cuando pueda continuar, amado Sahim. Bueno, igual es ahora en qué. ¿Que vamos a ofrecer sacrificios acá? No, ya dijimos que no, porque el sacrificio de salvación ya lo hizo Yahshua HaMashiach. ¿Estamos de acuerdo? Dos, sacrificios de paz tampoco, no hay Bet HaMikdash, no hay templo, no se pueden hacer. Pero por ejemplo, venir a barrer, participar en el talento, en Halel, etcétera, 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 eso es voluntario tuyo, no es forzado. Ciertamente se tiene una lista y el Aj encargado al final dice, estas hermanas vendrán a barrer este miércoles o este viernes en la mañana, etcétera, etcétera. Pero porque están anotadas, ellas se anotaron o dijeron, no, yo sí quiero participar, pero a nadie se le va a forzar. ¿De acuerdo? Aleluya. Hay quien nunca ha cooperado para una fiesta de mi Elohim, de nuestro Elohim. Entonces tengamos cuidado con eso. Debe ser voluntario, pero él también desde los Shamaín está viendo quién coopera para una fiesta y quién no coopera para una fiesta. Hay hermanos que dicen, no puedo ofrendar, no puedo venir, no te preocupes, pero hay faenas, ven a las faenas. ¿Es así? Tenemos que hacer algo todos, no podemos venir y sentarnos e irnos como niños bonitos. No, tenemos que trabajar para el Eterno. Bendito es el Abacadosh. Sigue, bueno, voy, ahora, anoten esto, porque me hicieron algunas. El que ofrecía el corbán, invitaba a sus familiares, eso ya lo habíamos visto, y a sus amigos, para consumir el animal que se sacrificó ante el altar. Pero en Jerusalén, vuelvo a repetir, el que ofrecía el corbán, invitaba a sus familiares y amigos para consumir el animal que se sacrificó ante el altar. Entonces, ¿no se puede sacrificar ahora? No, no se puede sacrificar, no hay templo. Y entonces, si alguien mata a un chivo mañana y me dice, Roe, vengas a comer una barbacoa, vamos. Pero no lo está ofreciendo, ¿me doy a entender? Eso si me invitas, vamos. Eso sería un milagro, vamos. Es muy raro eso, pero bueno, vamos. Ahora, dice en el 9, cuando siegues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña, para el pobre y para el extranjero lo dejarás, yo Yahweh vuestro Elohim. Anoten esto, por favor. Todo aquel que tenía un campo, todo aquel que tenía un campo de cultivo lógico tenía que hacer tres cosas para los pobres, tres cosas. Según la Torah. Me dicen cuando vayamos con la 1. Amén, la 1. No se cosechará todo, sino dejará a los pobres. Entonces se permitirá la entrada a los pobres. Anoten porque después ustedes me van a ayudar a ministrar. Número 2. Según lo que acabamos de leer aquí en estos versos 9 y 10, número 2, todas las espigas sueltas o frutos que hayan quedado
desperdigadas. Aleluya. Por el piso del campo. Las dejará a los pobres. Amén. Número 3. Cualquier gavilla de cosecha no recogida por omisión o por descuido quedará para los pobres. Entonces, entre estas tres cosas que tenían que hacer según la bendita Torah. Aleluya. Amén. Ahora Yahweh es Rajen, Él es piadoso. Yo sé que en esta congregación hay Kadoshin y Kadoshot. Yo sé que allá hay gente santa. Hay gente malvada también entre nosotros. Eso lo dice Yahshua HaMashiach, no lo digo yo. Que hay trigo y cizaña. ¿Está? Entonces va a haber eso. Pero que la mayoría de los que estemos en una congregación temamos a Yahweh. Eso sí, la mayoría, no una bola de pecadores acá y allá, sino gente kadosh, que temamos todos al Eterno. Amén. Ahora, recordamos el libro de Ruth, no vamos para allá, y Ruth la Moabita llegó a Eres Israel, y entonces era la época de la cosecha, y por eso ella podía entrar al campo de vos. ¿Recuerdan? ¿Sí? Amén. Ahora, nada más lee el 11, por favor. No hurtaréis y no engañaréis, ni mentiréis el uno al otro. ¿Te das cuenta? No hurtaréis y no engañaréis, ni mentiréis el uno al otro. Tremendo. A ver, todos el 11, amén. Ahora, anoten esto, por favor, amados. El robo lleva a otro pecado, la mentira. El robo lleva a otro pecado, la mentira. Ahora, no robaréis incluye el secuestro de personas y todo tipo de robo. Ahora, anoten esto bien clarito, por favor. ¿Ya anotaron esto? No robaréis incluye el secuestro de personas y todo tipo de robo. Bueno, la paga de estos dos es la muerte, según la Torah. De Yahweh, del Elohim que hizo los cielos y la tierra. Bendito es su nombre. Entonces, una persona puede secuestrar a alguien, etcétera, 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 y desgraciadamente matan a mucha gente. El Eterno ve eso y podrán ser liberados o salirse con la suya aparentemente. Van a tener su paga en esta vida y no van a entrar al reino venidero lógico con Yahshua HaMashiach. Se van a pudrir en el infierno por la eternidad. Entonces, tú dirás, no es secuestrado, pero si robaste, restituye y rápido y arrepiéntete y no vuelvas a robar. Porque es un pecado igual abominable ante los ojos del Eterno como acostarse con una ramera o con un varón. Pecado es pecado. ¡Amén! Robar, anótenlo, por una broma para molestar a alguien, es igualmente robo, eso es pecado. Le voy a esconder su celular, le voy a esconder, eso es robo. Le voy a esconder su lapicero, jajaja, que sufra un poco, eso es robo, y lo está viendo el Eterno. Cuidado. Es que a veces el mesiánico toma las cosas a la ligera. No estoy hablando de cristianos, estoy hablando de mesiánicos. Tenemos que tener mucho cuidado. Robar por una broma, para molestar al otro, es igualmente robo. Anoten esto, robar tiempo. Como cuántos rebeldes me han quitado el tiempo. Pero el Eterno restituye lo que se comió la oruga, el saltón y el revoltón. Aleluya. Robar el tiempo, robar las ideas. Yo siempre he dicho que aprendo de lo que el Ruach HaKodesh me dice. Aprendo de los Jajamín, de mi Moré en primer lugar. Aprendo de los Jajamín,
Pero nunca digo, esto se me ocurrió, fíjense que estaba yo soñando y vino el Ruach HaKodesh y me dijo, imagínate mencionar eso. El bendito nombre. Robar clientes. O robar incluyendo lo más mínimo. Y lo hemos ministrado, lo he ministrado acá, un palillo o cualquier cosa, es muy delicado. Ahora, quiero hacer una clase. ¿Sí anotaron hasta acá, amados? Aleluya. Ahora, fíjense muy bien cómo dice el 11. No hurtaréis. No dice no hurtarás. Está en plural. Entonces, en el original hebreo, no vamos a ir allá a las raíces, pero está, no van a robar, para que se entienda. Está en plural. ¿Por qué está en plural y no está en singular? Anótenlo. Está en plural es igual a que el que ve el robo y no lo denuncia, se hace cómplice. Entonces hay que tener mucho cuidado con todo esto, amados Sahim, por favor. Aleluya. Amén. Entonces, si tú ves que algo, denúncialo. Hay que denunciarlo aquí mismo en la congregación, vamos. No hay ladrones acá, supuestamente, pero muchos quitan el tiempo y eso es un robo. Cuidado. Ahora, vamos a, lee por favor, Ángel Gerardo, el verso 2, sí. Y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Elohim, yo Yahweh. La Torah, lo hemos ministrado, no prohíbe jurar por el Eterno. Lo que prohíbe es jurar falsamente, eso ya lo hemos ministrado. Eso ya lo he ministrado. Amén. Aleluya. Ahora, vas por favor a leer del verso 13 al 18, por favor. Amén. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Escuchen los que son patrones. Sigue el 14. No maldecirás al sordo, y delante del ciego no podrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Elohim, yo Yahweh. Tendrás temor de Elohim, tendremos temor de Elohim, porque Yahweh es nuestro Elohim. Sigue el 15. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Esto es muy común, no solamente en México, sino en el mundo entero. Lo que se llama delincuencia de cuello blanco. ¿Qué es eso? La gente que anda bien trajeada y con corbata, pero son unos ladrones de primera. No son asaltantes que andan en la calle, pero se roban millones de dólares que pertenecen a mucha gente. Sigue. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Yahweh. Subraya en el 16, la nación Jara la aborrece el Eterno. Por décima, millonésima vez se los digo, no andes chismeando. Y ahorita lo voy a ministrar con más calma. El 17. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Ahorita voy a ministrar esto porque eso es todo es profundo en la Torah. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Ah, entonces, ¿por qué el roe no ha perdonado? ¿Por qué su esposa? ¿O por qué los ancianos? ¿O por qué este hermano de este ministerio? ¿Por qué este otro? ¿Por qué este? Ahorita voy a ministrar. Sigue el 18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Yahweh. Ahora, entonces, ¿por qué en la Torah los varones de Elohim mandaban a matar a otros con órdenes de Yahweh? Vamos a ir desglosando esto. Entonces, esto es muy profundo, amados. Esto es muy... Número uno, o inciso que quieras, por favor, ponlo del 13 al el siguiente, o del 12 al siguiente, amén. No negar que se tiene una deuda. Bueno, que sigan pasando y que se cansen los cobradores, etcétera. No, no negar que se tiene una deuda. Inciso que sigue. No mentir, no mientan, está en plural. Fíjate cómo dice otra vez, no dice y no jurarás, sino dice y no juraréis, el 12, es plural. ¿De acuerdo? No mientan. Inciso que sigue. No jurar en falso. Eso es
profanar el nombre del Eterno, eso no tiene perdón. O sea, el profanar el nombre Kadosh, eso es un pecado mucho, muy delicado. Los pecados son pecados, pero hay pecados que pesan más. Hay pecados de muerte. Este es uno de ellos. No maldigas a un sordo, anótalo así, no maldigas a un sordo, porque aún cuando no lo oye el sordo, se maldice la propia persona. ¿Verdad? Lógico, el sordo no oye, no va a oír la maldición, pero a la persona le va a rebotar. Salmo 109. Ahora, a propósito del Salmo 109, a ver, vamos para allá al Salmo 109. Está orando un Kadosh David, el Melech David. ¿Amén? Salmo 109. Cuando lo tengan todos me dicen un amén y fuerte, amados. A ver, vamos a esperar tantito para que los hermanos lo tengan, las hermanas también. No, la Torah no se contradice. Hay enemigos de Israel, hay enemigos de la verdad. Esos van a tener su paga. Esos no son prójimo. ¿Sí lo tienen, Salmo 109? Oye, Elohim, de mi exaltación no calles, porque boca de impío y boca de engañador se han abierto contra mí. Han hablado de mí con lengua mentirosa, con palabras de odio me han rodeado y pelearon contra mí sin causa. En pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba. Me devuelve el mal por bien y odio por amor. Pon sobre él al impío y Satanás esté a su diestra. Tremendo, ¿verdad? Cuando fuere juzgado, salga culpable y su oración sea para pecado. Sean sus días pocos, tome otro su oficio. Sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda. Anden sus hijos vagabundos y mendiguen y procuren su pan lejos de sus desolados hogares. Que el acreedor se apodere de todo lo que tiene y extraños saquen su trabajo. No tenga quien le haga rajem ni quien tenga compasión de sus huérfanos. Su posteridad sea destruida, en la segunda generación sea borrado su nombre. Venga en memoria ante Yahweh la maldad de sus padres y el pecado de su madre no sea borrado. Estén siempre delante de Yahweh y el corte de la tierra su memoria. Por cuanto no se acordó de hacer misericordia, lo voy a decir así tal cual, y persiguió al hombre afligido y menesteroso, al quebrantado de corazón, para darle muerte. Amó la maldición y esta le sobrevino, y no quiso la bendición y esta se alejó de él. Se vistió de maldición como de su vestido y entró como agua en sus entrañas y como aceite en sus huesos. Se ale como vestido con que se cubre y en lugar de cinto con que se ciña siempre. Sea este el pago de parte de Yahweh a los que me calumnian y a los que hablan mal contra mi alma. Y tú, Yahweh, Adón mío, favoreceme por amor de tu nombre. Líbrame porque tu rajen es buena, porque yo estoy afligido y necesitado y mi corazón está herido dentro de mí. Me voy como la sombra cuando declina, soy sacudido como langosta. Mis rodillas están debilitadas a causa del ayuno y mi carne desfallece por falta de gordura. Yo he sido para ellos objeto de oprobio, me miraban y burlándose meneaban su cabeza. ¿Recuerdas la profecía? Ayúdame, Yahweh, Elohim mío, sálvame conforme a tu rajen y entienda que esta es tu mano, que tú, Yahweh, has hecho esto. Maldigan ellos, pero bendice tú, levántese más, sean avergonzados y regocíjese tu siervo. Sean vestidos de ignominia los que me calumnian, sean cubiertos de confusión como un manto. Yo exaltaré a Yahweh en gran manera con mi boca y en medio de muchos te exaltaré, porque él se pondrá a la diestra del pobre para librar su alma de los que le juzgan. ¡Aleluya! Ahora tú dirás, pero ¿cómo? Si la Torah está hablando que hay que amar al... No, hay cosas que no se entienden. Bueno, yo estoy seguro que sí, muchos acá le entienden. Pero hay enemigos de Israel, hay asesinos, hay violadores, hay gente depravada, llena de demonios, son mentes reprobadas. Romanos 1, verso 28, no vamos para allá. Entonces, volvemos a Levítico, por favor, amados. Entonces, dice en el verso 17, ¿tiene Levítico 19, perdón? Verso 17, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Hermanos somos los que hacemos la voluntad de Yahweh, nada más. Un chismoso no puede ser mi hermano, ni tu hermano, tú que eres Kadosh, No, dice,
no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Pero alguien que anda chismeando y difamando, ese no puede ser mi hermano. Entonces aquí está válida hacer una oración como la hizo David. Qué duro, ¿verdad? Qué duro. Pero dice el eterno Yahshua que los hermanos y las, somos los que hacemos la voluntad del Abba Kadosh. Así es. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. O sea, tienes que entender claramente quién es el hermano. Bueno, pero si está hablando que un hermano pecó, sí, pero vamos, hay cantidad de pecados y algún día, bueno, ya tratamos ese tema sobre los pecados. Entonces, si alguien te, el problema es este, a ver, si alguien difama, dice, perdóneme, pero sigue acuchillando, entonces no se arrepintió. Y entonces ese no es mi hermano. ¿Queda claro? Bueno, eso es lo que a veces pasa aquí o allá con los amados Ruanim. Por eso dice el 18: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Yahweh. Pero hay gente reprobada, como Amalek. Y por cierto, ese es uno de los 613 mandamientos. Es muy bueno saber esto. Es uno de los 613 mitzvot. Acabar con Amalek. Es uno de los 613, fíjense qué curioso. Acabar con Amalek. O sea, todos los que son malditos. Los que no quieren nada con la Torah. Nosotros, a nosotros ya no nos toca sacar una espada física y hacer una masacre. O sea, es un decir. O enterrársela a otro. No, pero por eso el Eterno nos da armas, la oración, el ayuno, para que tenga cada quien su paga. Eso está en la Torá, y el que lo quiera tomar, que lo tome. Bendito es el Abba Kadosh. O sea, toma las armas. Eso es otro tema que ya digno quedó grabado. ¿Sabes orar? Ora. ¿Sabes clamar? Clama. Ayuna. Póstrate. Y que tus enemigos se acaben como estiércol. Pero si eres Kadosh. Pero si no eres Kadosh, mejor no te metas a la guerra. La cuestión está aquí que hay que ser Kadosh para meterse a la guerra. ¡Aleluya! Ahora, si tú eres un congregante, dices, bueno, yo no soy un congregante, a usted, Roe, le toca la guerra espiritual, a usted, anciano, etcétera, etcétera, los encargados. Entonces, ¿qué haces aquí? Eres congregante, también tienes que ir a la guerra. De todas maneras, el diablo se mete contigo, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, tu economía, tu salud. ¿De qué se trata? ¿De cruzarnos de brazos y que el diablo haga lo que quiera? No. No, sal a la guerra, haz oración, pero en santidad. ¿Amén? ¡Aleluya! Porque muchos dicen, no, eso no, ¿cómo me voy a meter a la guerra? Pues, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Eso es lo importante, que analicemos cómo estamos. Ahora, no retengas el salario, eso está claro. Todos los que somos patrones tenemos que no retener el salario, dar rápido el salario. Cuando dice no pongas tropiezo al ciego, en el verso 14, no pongas tropiezo al ciego, se está refiriendo al ciego físico y al no defraudar a dos. No defraudar a quien deposita, anótenlo, con esta persona o con él una confianza ciega. No defraudar a quien deposita con él una confianza ciega. Entonces, si alguien hace tratos entre hermanos acá o entre hermanas o allá, por favor, esto algún día lo hablaremos más fuera de Shabbat, pero que se va a hacer un préstamo de dinero, todo por escrito. Nada de que eres mi hermano y te tengo mucha confianza, porque hay gente malvada escondida dentro del rebaño. Entonces, no defraudar a quien deposita con él una confianza ciega. No se está refiriendo, no mal delante del ciego no pondrás tropiezo. Lógico, un ciego físico va a tropezar si se le pone el pie. Eso es abominable ante el Eterno, lógico. Y sabes, hay gente que lo hace en la calle. O sea, hay gente maldita ya. Y en lugar de ayudar, pon tú que ese pobre no guarde Torah. Pero cualquiera de nosotros ve a un ciego que quiere usar una banqueta a otra, lo ayudamos, ¿sí o no? Y lo orientamos con su bastón hasta que ya toma camino. Pero hay gente que no, me ha tocado eso y he tenido que reprender a la gente por eso en la calle.
Anoten esto. Con bondad, el original hebreo, con bondad juzgarás a tu prójimo, con bondad. Ahora, con bondad juzgarás a tu prójimo, y llego a un punto clave por lo que está pasando en las congregaciones a nivel mundial. Pongan mucha atención, vamos a Mateo 18, por favor. Vamos a Mateo 18. Entonces, cuidado con pecar, porque hay cosas, mira, a ver, vamos a Mateo 18, es la bendita Torah de Yahshua HaMashiach y nos remite a Deuteronomio. Amén. En el verso 15, vamos para allá, para que no te vayas a espantar de algunas cosas que voy a empezar a hacer. Y dirás, pero ¿cómo el rey está violando la Torah? Vamos a ver, vamos a ver. ¿Sí tiene Mateo 18? Verso 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, entonces ponle ahí si quieres, personal. Es una cosa personal, porque dice, peca contra ti. Peca contra ti. ¿Sí? Es personal. ¿Amén? Ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. ¿Así está? Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la quejilá. Y si no lo oyere a la quejilá, tenle por gentil y publicano. Bueno, aquí está hablando de una ofensa personal. Pero hay ataques que son para la congregación. Ya no es personal. ¿Amén? Entonces, esos ataques contra la congregación, como son los jezabeles, los que quieren dividir a una congregación por medio de su falsa doctrina, etcétera, 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 esos hay que enfrentarlos con toda la congregación. Y es lo que se va a empezar a hacer a partir de hoy. ¡Aleluya! Porque ya no es un ataque personal. Un ataque personal, oiga, Roy, a usted me cae muy gordo por esto y esto y esto. Es un ataque personal. Pero cuando se va de por medio un rebaño, y luego un rebaño tan grande como este, ¡aleluya! Entonces sí se tiene que intervenir de otra manera. ¿Sí queda claro? Entonces vamos a empezar a exponer a los pecadores acá que atentan contra la congregación y que andan chismeando, tratando de dividir la congregación. Oye, el roe esto, el roe hace esto, el roe, ese ya es un ataque, ya no es un ataque personal, sino se está atacando directamente a la congregación. Así que vamos a hacer eso en breve. Bendito es el Abba Kadosh. Vamos otra vez a Levítico, así vas a acreditar mejor tu boquita. Con bondad juzgarás a tu prójimo. Entonces, a ver, anoten esto. Buscar siempre algún atenuante. Hoy es día de mucho escribir, amados preciosos. Vamos a aprender más. ¡Aleluya! Buscar siempre algún atenuante a las malas acciones ajenas. Buscar siempre algún atenuante a las malas acciones ajenas. Pero ya cuando una persona está reincide y reincide y reincide y reincide, entonces sí ya hay que actuar. Vaya con uno o dos testigos, como dice Yahshua HaMashiach. Pero cuando se atenta contra el rebaño completo, tiene que también entrar en acción. ¡Aleluya! Ahora, dice aquí el 16, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Yahweh. A ver todos el 16, amén. Ahora, anoten por favor esto que les voy a dictar. No andes con chismes por tu pueblo. Eso es lo que dice en el original hebreo. No andes con chismes por tu pueblo. Dos puntos y seguido. Me dicen cuando pueda yo continuar, amado Sahim. La Torah la aplica como aquel vendedor. Anótenlo todos, por favor. Que anda de puerta en puerta. Con el afán de vender. Me dicen cuando pueda continuar. ¿Qué quiere vender? El chisme.
porque quiere quedar bien con el otro y sacar tajada de eso, hasta una tortilla, pues un pan. Esaf vendió su primogenitura por comerse un plato de lentejas. Pero hay gente tan bruta también que vendió su primogenitura por un plato de arroz con frijoles a donde van a dar de comer aquí al hospital. Tremendo, ¿no? O sea, hay gente que por un plato de arroz y frijoles pierde toda su herencia. Tú no necesitas eso, ¿o sí? Ir a comer allá. No, no necesitas eso. Tú trabajas, el Eterno te bendice en primer lugar, con salud, con trabajo, y tienes para comer. Pero hubo gente de acá que fue a comer allá, y entonces ahí los atrapó el diablo. ¡Qué tremendo! Por un plato de lentejas, no, ni siquiera por un plato de lentejas, por un plato de arroz con frijoles. Ahora, anoten esto, hermanos, les va a servir. El chismoso presume su conocimiento. Fíjense, es así, ¿eh? Anótenlo subrayado. El chismoso presume su conocimiento de las noticias últimas de la sociedad o de lo que ocurre en la sociedad. Una de las maneras preferidas de los chismosos es: ¿no sabías esto? Ya está presumiendo, ¿me entiendes? El chismoso se cree más que el otro por saber más de lo que ocurre en la sociedad, que es vano. ¿No sabías esto? No. ¿No sabías que esta ya anda con este? No, no lo sabía yo. Ay, pero ¿cómo? Entonces ya se siente superior por un chisme de esos. Qué estupidez, ¿no, amados? ¿No serás tú uno de los que se cree superior? Analicen, analicen, y vas a ver cómo te ha pasado probablemente. Y si no, arrepiente, haz eso, arrepiéntete. Y si no, bendito es Yahshua Mashiach por tu vida. Quiere decir que tienes una lengua limpia, como quiere el Eterno, no una lengua del infierno. Pero así actúa el chismoso. ¿No te has enterado de esto? No, pero ¿cómo? ¿No te has enterado? Y ya se siente superior. ¿Quedó claro? Tú no debes de ser así, eres hijo de Israel. Aleluya. Mira, cuando la persona afronta los pecados, cuando se le afronta a la persona con los pecados, es cuando crece. A nadie le gusta que le digan que está mal, pero es lo mejor, porque entonces así va a crecer la persona. Aleluya, amén. Anoten esto: Elohim dio el habla con dos propósitos. Uno, positivo, o sea, propósito positivo, o sea, contar cosas buenas. Y dos, productivo, propósito productivo, o sea, que deje algo la conversación al espíritu. Aleluya. Ahora, el chisme no tiene ninguno de estos dos propósitos, no tiene propósito positivo, no tiene ninguno productivo. Entonces, ¿qué es el chisme? Anótenlo, pérdida de tiempo. Eso es, pérdida de tiempo. Pérdida de tiempo. Ahora, ¿puedo continuar? Vamos a anotar más cosas. ¿Para qué sirve el chisme? Para maldecir y calumniar. Esos son los dos propósitos del chisme. Maldecir y calumniar. Mira, en lugar de ser positivo y productivo, sirve para maldecir y calumniar. Por eso dice: no andarás chismeando entre tu pueblo como aquel vendedor. ¿Queda claro, amados? ¿Amén? Ahora, anoten esto. Hablar mal del otro, y entre paréntesis póngale ausente, o sea, está ausente, no está en la plática él, para desacreditar. Para desacreditar. Entonces eso es muy común, la persona no está presente, son cobardes, les falta hombría o les falta ser verdaderas mujeres, se esconden y andan chismeando contra el roe allá o acá, contra los ancianos, contra los hermanos, que de veras amamos a Yahweh. Son cobardes, no tienen la suficiente valentía para venir y decir: no me parece esto,
Son gente cobarde, es muy cobarde esa gente. Los cobardes no van a entrar al reino de los cielos. Apocalipsis 21:8. Así empieza la lista, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego, que es la muerte segunda. Apocalipsis 21:8. Ahora, vamos con el verso 19a, léelo nada más, amén. Mis estatutos guardarás, no harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. Aleluya. Tu campo no sembrarás con mezcla de semillas y no te pondrás vestido con mezcla de hilos. Está claro. A ver todos el 19, amén. Fíjense cómo dice mis estatutos, no dice mis mandamientos. ¿Qué son estatutos? Son otras reglas de la Torá de Yahweh, nuestro Elohim, que tienen que ver con muchas otras cosas, por ejemplo, la naturaleza. En este caso no dice mis mandamientos, dice mis estatutos. ¿Quedó claro entonces? No dice mandamientos, dice estatutos. ¿Cómo dice? Entonces son otras leyes de la Torá, por así decirlo, otros preceptos de la Torá, que tienen que ver con muchas otras cosas, incluyendo ¿qué? La naturaleza. Entonces, a ver, un estatuto, prohibida, anótelo, la cruza de animales. ¿De dónde salió el Rottweiler? Ese perro tan bravo, de una cruza. ¿Es así? Ese jovencito que se ponga a anotar, porque si no, no aprendes. Anotar, a eso vienen a la escuela, aleluya, anotar con la boca abierta. Anotar, amado, anotar, a eso vienes. Igual allá, aleluya, aleluya. Ahora, mis estatutos guardaréis. Bueno, entonces, otro estatuto, injerto de alguna fruta, de algún fruto, injerto para los frutos, está prohibido también. A ver, el A que está junto a ese muchachito, ve si no tiene mano derecha, o no sabe escribir, o no tiene lapicero, o a ver, eso es, a ver, el A que está aquí, ¿es Admiel? ¿O quién es este muchachito? ¿No tiene mano derecha? ¿Está manco? ¿No tiene lapicero? ¿Pues a qué se viene entonces a la Keguilá? ¿Se viene a aprender? ¿O no sabe escribir? Ahorita me lo traes después del culto, Admiel, acá. ¿Amén? Me lo traes para acá. Bueno, entonces, injerto en las frutas y lana y lino. Ahora, ¿de qué se trata? ¿Por qué el Eterno dice mis estatutos? A ver, Elohim, anótenlo así, amados Ajim, porque yo sé que hay Kadoshim y Kadoshot también. Elohim no pidió a la humanidad que se creara algo nuevo, nada. Él es el Eterno, Él es el que manda. Elohim no pidió a la humanidad que se creara algo nuevo. Él no lo pidió a la humanidad. Cuando lo acaben de anotar, me dicen, amados Sahim. A ver, léanlo. Amén. Porque la creación es perfecta. La creación es perfecta. Aleluya. Ahora, pongan abajito de sus apuntes. Lana es producto animal, porque viene de las ovejas. Lana es producto animal, viene de las ovejas. ¿Amén? Y lino es producto vegetal. Lana es producto animal y lino es producto vegetal, por lo tanto no se tiene que mezclar. Aleluya, amén. Ahora vamos con el 20, amén.
Si un hombre yaciere con una mujer que fuere sierva desposada con alguno, y no estuviere rescatada, ni le hubiere sido dada libertad, ambos serán azotados, no morirán por cuanto ella no es libre. Esto está claro. Si un hombre yaciere con una mujer que fuere sierva desposada con alguno, y no estuviere rescatada, ni le hubiere sido dada libertad, o sea, siguiera bajo esclavitud, ambos serán azotados. No morirán por cuanto ella no es libre. Se está hablando de una relación con una esclava. El 21. Y él traerá a Yahweh a la puerta del Mishkan de reunión un carnero en expiación por su culpa. Imagínate todo lo que se tenía que hacer. Ahora, Yahshua ya vino, murió y resucitó. No pisoteemos la sangre del Mashiach, sino al infierno. Entonces, por favor, amados, temer ante Yahweh. Aleluya. 22. Y con el carnero de la expiación lo reconciliará el Cohen delante de Yahweh por su pecado que cometió, y se le perdonará su pecado que ha cometido. Aleluya. Ahora ya no hay eso. Ya no hay eso. Yahshua ya vino, pagó el precio, entonces nos invita a ser todos santos. Aleluya. Amén. 23. Y cuando entréis en la tierra y plantéis toda clase de árboles frutales, consideraréis como incircunciso lo primero de su fruto. 3 años os será incircunciso, su fruto no se comerá. Mira cómo el Eterno habla hasta de esto, de la incircuncisión. Y para aquellos que dicen la Brit Milá, ya no. Algunos guardan el Shabbat, bueno, si se puede llamar guardar el Shabbat, porque se guarda toda la Torah, si no, no vale guardar el Shabbat. O sea, no trabajar en sábado, pues, cualquiera lo hace. Ve ahorita a ver si encuentras una oficina de gobierno, están cerradas. Los bancos están cerrados. Solamente los antros del diablo están abiertos, ahora hasta la hora de la madrugada, el domingo. Pero hasta en eso el Eterno aborrece la incircuncisión. ¿De acuerdo? Hasta en eso, mira. Y cuando entréis en la tierra y plantéis toda clase de árboles frutales, consideraréis como incircunciso lo primero de su fruto. 3 años os será incircunciso, su fruto no se comerá. Y el 4º año todo su fruto será consagrado en exaltaciones a Yahweh. Mas el 5º año comeréis el fruto de él para que se haga crecer su fruto. Yo, Yahweh, vuestro Elohim. El 26, Aj. No comeréis cosa alguna con sangre, no seréis agoreros ni adivinos. El 27. No haréis tonsura en vuestras cabezas, ni dañaréis la punta de vuestra barba. 28. Y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Yo, Yahweh. Aleluya. Ahora, fíjense, no comeréis cosa alguna con sangre. El original dice, no comeréis sobre la sangre. Porque ya había prohibido la sangre, ¿no? El Eterno ya lo prohibió. Ok. No comeréis sobre la sangre. Ese es el original hebreo. Anótenlo, les va a servir, amados. No comeréis sobre la sangre. No comeréis sobre la sangre. Ahora, ¿a qué se refiere esto? Anótenlo. Cuando alguien fallece, entre paréntesis ponle paganos, hacen comida para despedirlo. Por eso son los velorios y los rezos y los responsos, y la gente va a comer tamales acá en México y acaban todos borrachos y maldiciéndose unos a otros, peleándose la herencia que dejó el difunto o la difunta. Eso es muy común. Entonces, anota esto, los paganos hacen comida para despedir a esa persona, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere? No comeréis cosa alguna, no con sangre, sino sobre la sangre. Se refiere a no comer ante el muerto, para que se entienda más claramente. No comer ante el muerto. No comer ante el muerto. Y eso abunda aquí en México. Ahora, Elohim, nuestro Elohim, está condenando, anótenlo, todo tipo de adivinación. No seréis agoreros ni adivinos. Entonces, él condena los horóscopos, anótalo. Las cartas del tarot, ya hemos hablado sobre dónde salió eso. La bola de cristal, etcétera, 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 etcétera. Consultar a brujos y adivinos, eso no lo quiere el Eterno. Y es lo que más gente hace, la gente a nivel mundial, no solamente en México. Ahora, anoten esto, pero bien grandote, amados, los que son Kadoshim, anótelo. Si se guarda la Torah, uno es inmune a la brujería.
Aleluya. Si se guarda la Torah, es toda la Torah, ¿eh? No guardar el Shabbat y seguir chismeando, ¿de qué sirve? Si se guarda la Torah, uno es inmune a la brujería. La brujería no le hace a uno nada. Aún consulten a brujos del Brasil y vayan hasta allá. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Aleluya. ¿Para qué tanto miedo? Vienen y, Roy, fueron a echar huevo ahí a mi negocio. Pues cómetelo si quieres, ¿no? O sea, es un decir, da coraje. ¿Cómo? ¿Por qué ese miedo a un brujo? Pero el problema es que sabe la persona que está mal. Sabe que está mal. Sabe que está mal. Los brujos actúan de diversas maneras. Degollan un guajolote, lo consagran al diablo y a Yahshua Mashiach le reprenda y van y lo botan a una casa, ¿no? No pasa nada si la gente es kadosh, nada. Es más pobres de los que fueron a tirar esa cosa ahí. Pobre animal. ¿Sí o no? Ahora, entonces, tengan mucho cuidado, amados, en la televisión, todo el tiempo y en el radio están los horóscopos chinos. Por favor, no escuches eso, no escuches eso. Bueno, es que estaba yo escuchando el noticiero. No escuches eso, te contaminas. Tú eres kadosh, eres de Yahweh, no tienes por qué escuchar eso. Al menos eso se supone que eres kadosh. Los que son kadosh, los que somos kadosh, no escuchamos esas porquerías. ¡Aleluya! Ahora, ¿qué es lo que importa para nosotros en este mundo? La voluntad de Elohim. Anótalo. ¿Qué es lo que importa? La voluntad de Elohim. ¿Qué quiere Elohim? Que seamos kadosh. Punto, se acabó. Y eso somos y ya. La voluntad de Elohim. Bendito es Él. Bendito es Él. Nadie como Él, poderoso de Israel. En el 27 dice: no haréis tonsura en vuestras cabezas. Eso es lo que hace la católica romana con todos los frailes. Anótalo, tonsura igual frailes. ¿Por qué? Porque significa el soledeus, soledeus, el Dios brillante de domingo. Por eso se rasuran en forma de círculo. Y por eso nosotros decidimos utilizar una kipa grande que cubra la cabeza. ¿Amén? Porque ese es el mandamiento. ¡Aleluya! ¿Amén? Bendito es el Abacados. Ahora dice: no haréis tonsura en vuestras cabezas, ni dañaréis la punta de vuestra barba. Y sobre eso, sí, llueven muchas preguntas de los amados ajín, que son nuevecitos. Entonces, a ver, está tratando aquí, dice: no dañaréis la punta de vuestra barba. Para los que les sale barba, déjensela. Hoy ministraba yo una quejila en la mañana, no digo cuál. Déjense la barba. ¿Les sale la barba? Déjense la barba. Es que en mi trabajo me lo prohíben. Entonces le tienes más miedo a tu patrón que a Elohim. Ponte a orar y ayunar, dobla rodillas, clama y gime. El Eterno te va a dar un trabajo mejor donde te dejes la barba. Es un regalo la barba. Aleluya. O sea, si tienes la barba y otros no tienen barba, ¿por qué tú te la rasuras? Eso es un pecado. Según la Torah, tú vas a decir, pero qué exagerado. Está entre los 613 mitzvot. ¿Lo borramos entonces o qué hacemos? No. Si te sale la barba, déjatela. Ahora, ¿qué hay si te la dejas muy larga o muy corta? Lo importante es no pasar navaja, es lo que dice la Torah. No pasar navaja. Entonces, si alguien no la quiere tener grande, vele dando forma con la tijera, pero no pasar navaja. ¿Amén? Hay algunos que hacen esto. Le sale más cabello acá y entonces le quieren dar forma, ¿no? Para verse más chulos, ¿no? Entonces, me paso navaja por acá para que la patilla o toda la barba se vea parejita. No, eso también es pecado. No se tiene que pasar la navaja. Ahora, si sale la barba cerrada, si no sale la barba cerrada y la persona se ve no limpia, no se ve higiénica porque sale nada más un cabellito, no me estoy burlando de nada, nada más sale un cabellito acá, otro acá, otro acá, lo mejor es sí quitarlo. ¿De acuerdo? Amén. Aleluya. Ahora, anoten esto. Es que el Eterno es sabio. Y vamos a ver qué significa, porque tiene un trasfondo todo esto tan hermoso y con eso voy terminando. El pelo de la cabeza
Anótenlo, van a ver qué bonito es eso. El pelo de la cabeza significa la inocencia, porque así se nace, con pelo en la cabeza. Cabello en la cabeza significa la inocencia. ¿Vamos bien? Ok. Esto no es cábala ni nada, es una rabinada ahí. No tiene que ver con eso. ¿Naciste con pelo? ¿Te consta? La mayoría de bebés nacen con pelo, aunque después se nos caiga ya de grandes, pues, pero nacemos con pelo. Entonces significa la inocencia. Ahora, anoten esto, la patilla, no las que tienes en la silla, la patilla, acá, la patilla, hasta así lo salió verso sin esfuerzo, la patilla sale en la pubertad, de pubis. Algún día hablaremos más de la adolescencia, hay que aprender más rápido y muchas cosas profundas. La patilla sale en la pubertad y es una señal de maduros, pero debemos de ser inocentes. Lo que ministraba yo ayer como experiencia personal. ¿Amén? Entonces empieza el camino hacia la madurez y empieza a salir la patilla. Es lo primero que sale. Sí sale algo de bigote, pero lo primero que va a salir es la patilla, lo de acá, debajo del lóbulo, adelante y abajo del lóbulo de la oreja. Entonces es señal de que se va hacia la madurez, pero debe ser una madurez inocente. Ahora, la mitzvah, anótenlo, el mandamiento es no afeitarse con navaja, no afeitarse con navaja. No afeitarse con navaja, es decir, con rastrillo. Bueno, entonces, si nacimos con el cabello en la cabeza y el Eterno te da el vello o el pelo, pues el pelo en la barba, que es señal de madurez, ¿por qué quitarlo? Entonces, la idea es esta, según la bendita Torah en lo espiritual. Si a ti te sale la barba y tú te la quitas, es señal de que estás, ¿cómo podríamos decir? Estás quitando la señal de madurez que el Eterno te dio. No estoy hablando de madurez, debe ser madurez espiritual, pero de la madurez física. Porque no me equivoco, por eso en los comerciales de rastrillos, cuando era yo pagano y veía todo eso, pues sacan dizque modelos, ¿no? Puros maricones ahí. Pero bueno, entonces, y mira que no me equivoco. No me equivoco, los modelos generalmente son homosexuales. Y tú crees que son muy machitos, mujer. Y no es así, son homosexuales. La gran mayoría de los modelos. Entonces, a ver, es una señal de madurez, déjate la barba. Y madura también, maduremos todos espiritualmente. Aleluya. Quitarse la barba ante el Eterno, eso es un pecado. Más si eres hijo de Israel y estás guardando la Torah. Y eso es muy común. Roe, pues usted se la deja. Un hermano que me fue a ver al consultor me decía, usted se la deja porque usted es médico, usted es su propio patrón, depende usted de Yahweh, como lo ha dicho, pero yo tengo un patrón. Sí, ya vi que le temes más al patrón que a Yahweh, porque a este hermano le sale bien la barba. Debería de dejársela. Bueno, gracias al Eterno ya entendió. Ahora, dice aquí en el 29A y terminamos. No contaminarás a tu hija haciéndola fornicar, para que no se prostituya la tierra y se llene de maldad. A ver, todos el 29 y terminamos. Amén. No contaminarás a tu hija haciéndola fornicar, para que no se prostituya la tierra y se llene de maldad. Anoten la idea y terminamos. No degradar a tu hija prostituyéndola significa prostituyéndola como tal, como hacen muchos papás, o sea, venderse sexualmente. Pero también significa obligarla a casarse con quien no quiere. Con quien no quiere. Entonces eso sería también
prostituirla, obligarla a casar con alguien que no quiere. Bendito es el Abacados. Aleluya. Ahora, yo sé que hay muchos Kadoshin acá, hay muchos. Este capítulo 19 lleva un poquito de tiempo, es uno de los que más lleva tiempo. Vayan cerrando su Tanaj. Cuando yo iba a la escuela, gracias, cuando yo iba a la primaria, a la universidad, o iba yo a alguna conferencia médica, perdón, iba yo a alguna conferencia médica, además quiero decir esto, iba yo a una conferencia médica, siempre cargaba y hasta la fecha cargo un lapicero y unas hojas pequeñitas para anotar, porque no sabes en qué momento puedes aprender algo de un maestro de Torah, o en mi caso también de medicina, y pueda yo captar la idea y decir, ah, se trata de esto, sí, ahorita lo anoto, y no se te va la idea. O alguien que está diciendo unos versículos de la Tanaj y se te olvida. Siempre un hijo de Israel, una hija de Israel, tiene que andar cargando un lapicero. ¿Amén? Ahora, lógico, bendito es el Abacadús. Lógico, si sabe escribir, qué bueno, y si no, se le enseña. Recuerda que vas a traer ese hermanito para acá. ¿Amén? Eso va a ser para la lección de sus padres, para que se sepa que aquí es una escuela. Muchos me dicen, yo quisiera irme a Jerusalén, Roe, y ahí aprender en una yeshiva, etcétera. Sí, te van a pedir tu lapicero, es lo primero que te van a pedir. ¿Sí me entiendes? Vienes acá, es una yeshiva, y yeshiva quiere decir sentarse cómodo a estudiar. Estás sentado cómodamente, trae tu lapicero, ¿de acuerdo? Aleluya. Pasen, amados, a donde toqueas. Vamos a ponernos...